en la serranía el cielo se inclina besando las olas, y sobre la arena el sol se refleja con gran esplendor. Qué linda la tarde y oscura la noche de los pescadores, con sus piraguitas que el viento maltrata con recio temblor. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nació en el mar. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nació en el mar. En el mar es la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo, por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores, cuando alza sus brazos y lanza el chinchorro que siente la cumbia, y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nace en el mar. En la cumbia marinera de mi tierra, en la cumbia marinera que nace en el mar. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más, en este Tiki Chic Porteño. Y empezamos diferente, empezamos alegre, porque oye, la verdad, Maribel, bonito, el puerto siempre está alegre. Estamos ya prácticamente a una semana de que sea Navidad, a dos prácticamente, híjoles, ya que acabe este año, pero no podemos dejar de celebrar con esta pulpeada, Maribel, que es un truco histórico, ¿no? Una pulpeada histórica, como dicen por allá. Y empezamos el programa. Gracias. Espero que les haya gustado esta introducción, Miguel. Maribel, adelante. Bueno. Hola, pues muy buenas noches. Buenas noches. Un programita más de este Tiquín Chic Porteño. Y como bien lo decía, doctor, pues ya se acaba la temporada de pulpo, esa temporada que siempre está tan anhelada por los pescadores, por los patrones de barco, por los empresarios, pues el día de ayer llegó a su fin, llegó los últimos barcos. De hecho, creo que hoy en la mañana ya estaban arribando los últimos barcos. Ayer en la noche se veía mucha actividad en el puerto, los están descargando, ahorita están descargando el último producto. Pues no se pueden quejar, les fue muy bien, Juanito, ¿cómo ves? Les fue muy bien en esta temporada. Sí, estuvo muy bien la temporada, el precio de hecho se incrementó, estaba al pescador directamente de 120, 130, iba hasta 160 pesos en algunos lugares, que fue casi como terminó la temporada de pulpo. Así es, y pues aquí hay algo importante, ¿no? Que pues vemos que los pescadores, esperemos que hayan ahorrado, esperemos que hayan tenido ese su dinerito pues guardadito, su colchoncito, porque pues ya entramos a una temporada difícil en el puerto. Oye, Maribel, pues ahorita sí, Oye, Maribel, antes sigas con esto, las cantinas estaban abiertas, porque por desgracia todo el dinero y los pagos se hacían en las cantinas, y esperemos que el COVID haya evitado que se abran todas, ¿no? Sí, fíjense que hay unos memes por allá que circulan también ahorita, ¿no? Pues todavía los progreseños pues son alegres, a veces tratan de llevar con alegría pues estas algunas situaciones. En este caso, fíjense que las cantinas siguieron funcionando, abrieron, pero les dieron un permiso diferente por lo que tengo entendido. Creo que utilizaban la palabra restaurante familiar o restaurante como tal, y pues muchas de ellas veías pues que se conocían como cantinas, pero pues finalmente estaban funcionando como restaurante. Se veía también esa actividad por parte de los pescadores, estaban llenas y hubo ahí pues una interacción
pues de dinero, también una derrama por parte de ahí de los pescadores que se iban a tomar sus chevas, a pasarla ahí, pero pues creo que son las que van a pasar un mal momento ahorita, ¿no? Porque pues ya los que finalmente van a tomarse sus cervecitas y van allá a meter su relajo, pues son los pescadores que cuando llegan de viaje, pues van a estos lugares, ¿no? Siempre es algo que se caracteriza, es eso. Vemos, como mencionamos anteriormente, ojalá que algunos se hayan tomado con responsabilidad esta temporada, se hayan podido pues ahorrar, se hayan podido, porque lo vuelvo a repetir, entramos ahorita en una etapa difícil por parte de los pescadores, termina una de las temporadas más fuertes, más esperadas, como es el pulpo, y pues vamos cómo se va a ir desatando en estos días, el que ya se haya quedado en veda, en que ya muchos pescadores inclusive dejan de trabajar, ¿no? Porque pues ya es diferente el ritmo que llevan los patrones de barco para salir a pescar, pues es otro tipo de producto que salen pues de viaje. Y sí se viene una situación complicada si no se agarra con, si no se toma con, pues con seriedad este tema por parte del pescador, ¿no? Siempre lo mencionamos, algo muy importante la semana pasada, que se cerraba la temporada de pulpo y la mucha gente de otros estados, inclusive vinieron a Progreso, gente de Tabasco, de Campeche, de Veracruz, vinieron al puerto pues a trabajar esta temporada. Y pues veamos que sí va a venir algo complicado también, porque pues también se puede incrementar la inseguridad en el puerto, porque pues ya no va a haber esta misma pues generación de dinero por parte del pescador, y pues por ahí vamos a tocar más a fondo este temita. Sí, ahorita los pescadores, algunos van a otro tipo de pesca, es pesca de escama, como también algunos se dedican a la albañilería, y a limpieza de patios, mantenimiento. Entonces, pues sí, esperemos que realmente hayan ahorrado su dinerito, pero sí, continúan también trabajando el sector pesquero. Veamos a través de las redes sociales que muchos patronos... ¿escuchan? Veíamos a través de las redes sociales, doctor, que muchos patrones de barco manifestaban, pues, felicitando al equipo de trabajo, porque, pues, a pesar de que sí ha habido diversos problemas en los muelles, entre los pescadores, pero pues no vamos a hablar en general, ¿no? Y pues muchos patrones de barco agradecieron a los pescadores, pues esta temporada que culminó, y pues se ven satisfechos. Vemos en las redes cómo pues se tomaron las fotos de recuerdo con los pulpos, vemos ahorita cómo inclusive los empresarios daban sus mensajes a través de las redes sociales que termina ya por concluida la temporada de pulpo. Y así vamos viendo, ¿no? Algo que siempre, pues, se esperó con ansias esta temporada. Podíamos disfrutar de un pulpito en diferentes formas y ahorita, pues, ya queda, como quien dice, en veda. Y lo que, pues, logramos, pues, disfrutar, se disfrutó. Los que lograron, las personas que tienen guardado su pulpo, pues, que lo disfruten, porque pues creo que ya incrementa un poco más el precio, sí, para poder consumirlo. Sí, sí, efectivamente. A mí me gustó que prestaba mejor servicio en los restaurantes, pues parecía que eran servidoras públicas, ¿no? Allá había servidoras públicas, no meseras, claro, ¿no? Eran servidoras públicas y con buena atención y buena botana daban en los restaurantes. Pero en fin, qué bueno. Oye, que ya... Juan, ya... Oye, ¿qué pasó por fin? Entonces estamos hablando... Decía el tema hace rato, Maribel, cuando tocas el tema de la inseguridad. Y viene, híjole, esa temporada después de este éxito histórico de la pulpeada, viene una situación, como decías, Maribel, muy, muy difícil para el puerto. E incluso en la caleta, pues vaya, por fin pusieron las cámaras de vigilancia en la caleta, pero ¿y por qué no antes? O sea, ¿qué está pasando? Yo tengo una opinión, personal. Es lo mismo que nada, cámaras o sin cámaras, no pasa nada. Volvemos a lo mismo. Hay una mala administración de esas cámaras, porque de hecho, si ante un hecho, un asalto, un robo, el ciudadano, el Ministerio Público lo solicita, dicen que no funcionaban,
y eso no solamente en Progreso, pasa también en todo el estado y hasta dentro de la misma fiscalía. De nada sirve que nos haya costado millones de pesos, pero nunca se sirve realmente para lo que realmente se gastó en las cámaras, para vigilancia y para que le sirva al ciudadano también por su seguridad. No, no funciona así. Pero están instalando ahorita, Juan, ni siquiera hemos en la caleta. Bueno, esperemos, Maribel, que, pues, oye, como dice Juan, que preste atención, que llegue al C5 o C4 y que diga, oye, ojalá, ojalá que funcionen por el, por lo que va a venir, Maribel. Así es. Este tema siempre lo hemos tocado en varios programas, todo lo que se ha presentado a través de la caleta, a través del puerto, cómo ha habido estos conflictos también por parte de los pescadores. También es una situación que pues vimos puro circo, ¿no? Del famoso que iban a empezar a hacer pues una estrategia para combatir este problema que se venía dando entre los pescadores, estas riñas que siempre se tenían de sangre, porque algo de verdad que preocupante esta situación, pero tuvimos un avance de esperemos que funcione como tal y que dé los resultados, como menciona Juanito, que sea den los resultados que deben de dar ante la autoridad. Mencionamos aquí por medio de un boletín de prensa que fueron que cuenta ya con 10 cámaras de videovigilancia que van a estar en puntos estratégicos en el lado de la caleta, ¿no? De recalcar que ahorita terminando el tema de la temporada de pulpo, viene un tema muy difícil en el puerto que hay que, lo volvemos a recalcar, lo recalcamos, que hay que reforzar la seguridad en el puerto, porque pues no podemos abordar, ¿no? O acusar sin pruebas, es decir, pero sí vemos que cada temporada que termina, incrementa más los robos, incrementan más los asaltos, pues vienen muchas personas de fuera al puerto de Progreso que se quedan finalmente sin trabajo, porque normalmente pues iban a pescar en la temporada de pulpo, se quedan sin trabajo, y es cuando se viene a desatar una ola de violencia. Esperemos que no sea como tal, se están dando casos en el puerto, que es una alerta y lo retocamos el programa pasado, que es una alerta para las autoridades que se debe poner más las pilas, mencionar no solamente dónde están los operativos, dónde están los convoy de vigilancia, dónde está todas estas situaciones que se debe de retomar de vigilancia en el puerto. El fin de semana, pues salí, ya que me ando recuperando, salí al oye, Maribel, salí pero acá es interesante, ¿no? Oye, Maribel, acá antes de todo ese tema que sí estamos manejando de la inseguridad, vemos incluso, híjoles, en los asaltos a mano armada, oye, espérense, o sea, ojalá que tome la policía estatal y la policía municipal tome cartas en asunto, ¿no? Que es importante. Bueno, sí, es correcto, doctor, pero fíjese que yo lo veo también de otro punto de vista. Aquí realmente, espero que nos esté escuchando el señor alcalde, que intervenga también y pida al fiscal, superfiscal del estado, al paisano, porque es de acá de Chuchulú, Puerto, exdelegado de la PGR, pues que pongan a trabajar sus fiscales en el puerto, porque no es posible, robo tras robo, y ninguno se investiga bien. Ninguno. Y con todo el respeto, señor comandante Flores Bueno, un saludo. También ponga a trabajar a su policía estatal de investigación. Oye, Juan, acá hace algo interesante, Juan, y es el cuento de nunca acabar en el puerto. Los agarra la policía municipal o estatal, los agarra. Los lleva al Ministerio Público y, Juan, a las 2-3 horas vuelven a salir. Los vuelven a agarrar y los vuelven a salir. Hasta infragantes los agarra, Juan, y los dejan otra vez fuera por el Ministerio Público. Hay un protocolo de procedimiento en detenciones de las personas. Si ese protocolo no se realiza correctamente bien, obvio que cuando llega con el juez, pues lo tiene que liberar. ¿Quién fue cometió el error? Para empezar, la policía municipal debe iniciar el protocolo cuando detienen a las personas, de allá pasarlas administrativamente y de ahí pasarlas a la fiscalía
pero si no lo hacen bien, en esa guardia custodia de los artículos robados, de las personas detenidas, pues obvio que cometen errores, y no es de ahorita, siempre ponen mal a disposición de la fiscalía los detenidos, siempre. ¿Qué quiere decir? Con todo el respeto, que cambien de abogados, tenemos jueces calificadores que realmente no saben ni, bueno, son abogados, sí saben, pero hacen mal su trabajo, ¿sí? Pero Juan, el problema es ese. El problema es que nos dijimos, oye, hasta se ríen los ladrones, ya saben que los van a agarrar, Juan, les van a dar de cenar y después lo liberan. Puta. Dices, oye, no se vale, Juan. ¿Cuánta gente, extranjeros, que les han robado sus casas, Juan, dicen lo mismo? Los agarramos, los llevamos al Ministerio Público y lo liberan. Gente, Juan, que en tu casa ha entrado. Hubo un caso ahora que se dio un amparo contra una detención de unos jóvenes. Lo hizo la Secretaría de Seguridad Pública en Mérida. Se hizo el amparo. Y cuando llega el actuario a la Secretaría allá en la ciudad de Mérida, lugar de seguridad, no supieron explicar por qué estaban detenidos los jóvenes y cuál era el delito. Tanto que veas, detienen nada más por detener, para tratar también de hacer sus chunchullos, sus extorsiones. Ahora, en lo que respecta a Progreso, yo estoy preocupado porque yo siento que deben investigar hasta el fondo, pero siento que hay políticos detrás que provocan este tipo de actos, de asaltos. Y investiguen bien, porque qué casualidad. Ante las elecciones, se acabaron los asaltos y robos. Termina ya el proceso, ya reanuda y vuelve otra vez los asaltos y robos. Se sabe muy bien de que hay políticos que prefieren a veces por dañar la imagen de la administración pública con tal de que la población se moleste o empiecen a hacer su trabajito sucio. Yo pienso que hay políticos detrás de este tipo de actos de asaltos que hay en el municipio de Progreso. Fíjense que la gravedad del camino se viene dando, ahorita ya es una manera, antes empezaba el famoso robo de las motos a donde quieras en el puerto de Progreso, era como una mafia, que a cada rato robaban las motos, y así estaba. Ahora, hoy en día, creo que el modo de operar son los expendios de cerveza, ¿no? Que vemos que en menos de un mes ya es la cuarta vez que asaltan. Este fin de semana, me tocó platicar con el dueño del expendio, porque es un vecino mío, y me platica que fue con pistola. Realmente no saben si la pistola era de juguete o era de esas que hay, ¿cómo se llama? Son de actividades para de juguete, de juego, pero fue con pistola. Aquí lo grave, que sea de verdad o no una pistola, ya están con un arma y es muy peligroso ya esta situación. Afortunadamente no pasó a más, nada más que se robaron la cantidad de dinero. No hubo lesionados, porque en anteriores nosotros encargados de otros expendios no corremos la misma suerte, porque sí salieron lastimados. Y esta vez sí es de pensar esta situación, porque ya está todo mañado ya para asaltar los expendios. Ya ven me contaba, porque le digo, tiene el video, lo quité, no sé, ahí por ahí se le quitaron los videos. Como menciona Juanito, todo esto queda por parte de la Policía Estatal de Investigación. Y así los vemos, pero no vemos un resultado. Vemos que hoy en día sí está aquí la Policía Estatal de Investigación, porque han dado varios casos aquí en el puerto, pero no se ha dado un resultado contundente de quién está agarrar, operando, porque ya es una manera de operar que ya es estratégica. Ya lo ves de que es la misma manera con la que operan, te espera en la esquina la moto, te subes, asalto y rápido y vamos. Y ya están tocando puntos del centro, de varios lugares del puerto, y sí, alerta con eso. Le tocaba algo muy importante también, está llegando el turismo, bastante turismo aquí en el puerto. Vemos las casas veraniegas que también han sufrido mucho por parte de lo que le gusta a lo ajeno, y no vemos un resultado en estas investigaciones, doctor. Vemos que tiene ahí Juanito toda la razón, no vemos un saludo ahí para el comandante, pero no vemos un trabajo de verdad que refleje resultados
por todas las personas que ya dicen, uy, ya hicieron lo adecuado en seguir sus demandas, en hacer sus denuncias, en poner todas las pruebas, porque ponen todas las pruebas, inclusive aquí está el ladrón, y no se hace algo para que de verdad se acabe todo esto. No sabemos que pues no se va a acabar, pero sí al menos tener pues el resultado de que la gente quiera por todo lo que no es fácil, ¿no? Que con sacrificio te compren las cosas o con sacrificio agarres tu negocio. Hoy en día vemos una actividad en épocas decembrina, pues vemos los comercios, sí vemos mucho movimiento en los comercios del puerto. Vimos el fin de semana que le comentaba que salí, los malecones está repleto de gente. Y pues aguas allá también, no hablamos solamente de eso, sino también que se debe de incrementar esa seguridad, porque sería muy mala imagen del puerto que de repente asaltaran algún turista o alguna gente, y entonces ahí sí van a tomar cartas en el asunto, porque es un turista, porque es un visitante, y los progreseños, ¿no? Y los progreseños que han sufrido todos esos atracos por parte de estos delincuentes, que no vemos un resultado como tal. Fíjate que hubo un asalto que no se registró ni en los medios, y no sé por qué también la autoridad no quiso hablar respecto a ese robo, que después lo quisieron disfrazar. Fue en un Six también, en la calle 39 por 56, que realmente allá había cámaras, y a las autoridades les dieron los videos, ¿y qué pasó? No pasó nada. No quisieron actuar, no sabemos por qué. Después me enteré de que hubo amenazas al encargado de ese SIX para que deje de declarar o continúe con la denuncia. Hay amenazas. ¿Por qué había cámaras? Como dices tú, Juanito, ojalá que de veras el fiscal, ese león de Xuxulú, pues ya se ponga las pilas, porque es su pueblo. De perdido hasta por eso, Juan. Es su gente. Ojalá que se ponga las pilas y diga, bueno, en la temporada, mira, Juan, si hay un puerto donde realmente aumenta tremendamente la cantidad de gente, pues es Progreso. O sea, y no es posible, claro, que sabes que Progreso, igual que los otros puertos, pero Progreso con todo lo que se está promocionando, con todas las mejoras que se están haciendo, con toda la imagen. Oye, espérate. Ojalá que de veras el León, el fiscal, se ponga las pilas, Juan, también, y diga, a ver, Ministerio Público, ¿qué están haciendo? Una auditoría, ¿cuántos casos hay? A ver, vamos a darle. ¿Cómo se va el joven que mataron? ¿Cuál es supuestamente? Mira, yo realmente no es nada personal, señor fiscal, pero yo creo que ya debía renunciar, de verdad, porque realmente no era así como nos los pintaron. Y como lo aprobaron en el Congreso del Estado al fiscal Juan León, porque realmente con el caso del joven de ahí de Mérida, que pues con los videos que salieron donde fue realmente torturado por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida, no lograron ni siquiera poner a los supuestos responsables a vinculación a proceso. Luego fue esto a nivel nacional, puesto también el Estado, y de cómo se llevan las investigaciones en Yucatán, y el señor... Oye, Juan, pero además le dijeron por la Fiscalía General de la República, no fueron policías municipales, fueron policías estatales, y además mintieron los investigadores. ¿Dónde están los responsables? Y no hizo nada él, no renunció a nadie, Juan. Debió haber puesto, fíjate, iniciar un proceso penal contra los mismos que estuvieron involucrados en esas investigaciones, tanto sus propios abogados o fiscales, como también la policía de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una vergüenza, y me imagino hasta para él, pero supuestamente nos vendieron que era capacitado, preparado, es delegado de la PGR en Yucatán, pero yo creo que realmente tampoco ha funcionado, y ni funcionó como delegado de la PGR. No dio un resultado. La verdad no sé cuál fue el afán de ponerlo como fiscal, porque tampoco dio un resultado. A mí me tocó reportear en la ciudad de Mérida cuando él estaba delegado, y tampoco vimos una función. Yo cubrí un tiempo la fuente policiaca y no vimos ese resultado que debe de haber dado la PGR, ¿no? Entonces, en aquel entonces no era la PGR.
Y ahorita, hoy en día, tampoco se ve esa fuerza del trabajo. Pues vemos ahorita lo que sí están chambeando, porque vemos que están entrando lo que son las nuevas, la Fiscalía General de la República, que también están agarrando con todo aquí a los operativos. Haciendo operativos antinarcóticos en el puerto. Entonces, ahí vemos cómo se está trabajando por parte de la nueva Fiscalía General de la República, que sí está haciendo un trabajo aquí en el puerto con estos operativos, y pues es de aplaudir, ¿no? Porque aquí la gente pues tampoco confía mucho en las autoridades estatales, municipales, tal vez, y como siempre lo he recalcado, ¿no? Yo creo que la autoridad federal que entra aquí en el puerto es de buen vista en el puerto, como lo volvemos, necesita reforzar también. Está un puerto tan importante, lo mencionamos, con tanta infraestructura, con tanta propaganda que le da el alcalde, que tanta propaganda que si no hay una buena estrategia de seguridad, se le puede caer en un 2x3, ¿no? Porque ¿qué pasaría si entonces a uno de sus visitantes o alguien los llegan a asaltar o llegara a pasar a más? Entonces, pero sí, si los asaltan, cuando van los meseros les cobran a los turistas de más, eso es un asalto también. Llegan y les cobran hasta por sonreír a los turistas. ¿Se han quejado o no? Hay muchos problemas. Hay muchas formas de asalto, y hay muchas cosas también que la gente me ha estado manifestando, que lo vamos a ir tocando en el tema, en el programa anterior, porque estoy por reunir unas declaraciones. Pero sí, aquí hace falta un trabajo muy coordinado, ¿no? Tanto municipal, estatal y federal en materia de seguridad. Ojalá que se lleve esa manera coordinada. ¿Dónde está? Vemos por un rato nada más pasear a la policía, ¿cómo es? A la Guardia Nacional, a los marinos, de repente. La verdad, yo no sé si de verdad pues no sé si no los quieran aquí en el puerto o quieran tapar algo aquí en el puerto, pero de repente sí vemos esa seguridad y de repente como que se va por allá, y creo que algo que sí ve bien la policía es que creo que le tiene más confianza a los elementos, ¿no? Hablando independientemente de tu amigo, ¿no? ¿Cómo se llama? El de la guardia, que siempre le mando saludos, que lo quieres mucho. Nada más a sus damas de compañía, ¿qué dices? Al comisario. Al comisario de la Guardia Nacional de Zapama. Amigo Juanito. Yo hasta ahorita hice un evento, la Armada, de que hasta foto, todos los medios le tomaron las fotos, que la seguridad para esas fechas decembrinas solamente es para fotos, la verdad. ¿Sí? Antes veías caminando a los elementos de la Guardia, inclusive a los elementos de la Guardia Nacional, los veías en los supers, lo veías caminando en el centro, en los comercios, en el malecón. Ahorita, ¿qué está pasando? No vemos esta seguridad, esta estrategia por parte también de la autoridad federal. Cuando lo volvemos a repetir, el puerto de Progreso pertenece. Bueno, en Veracruz vemos cómo se está pues la seguridad por parte de la Marina. Aquí en Progreso no existe. De hecho, no existe. Claro, el responsable, porque le quitó la responsabilidad a Capitanía de Puerto. La seguridad y vigilancia es de la Secretaría de Marina, cosa que no hace. No sé por qué le están dando mucho trabajo, entre comillas, a la Secretaría de Marina, que no hace su función de vigilancia. No está en el puerto de abrigo, no hay vigilancia ni en la zona costera, aunque ahorita me digan un video, estamos vigilando, estamos enfrente, hasta allá nada más eso hace un video para todo el año, pero no hay. Hay tráfico de cuerpos humanos, porque obviamente no humanos, porque últimamente quedó en evidencia de que pues están traficando aquí frente a las costas de Yucatán, indocumentados, ¿sí? Cubanos. Yo veo que hasta paisanos ahí de Campeche, su cabeza. ¿Y qué pasó con ese caso, Benito? Estás por ahí más metido siempre. La Secretaría Marina tapó nuevamente que no hay investigación, como ocurrió aquella vez de que un cuerpo allá en Isla Pérez, se lo estaban comiendo los tiburones. Sí, prefirieron realmente que los tiburones se terminen de comer el cuerpecito, lo que quedaba, pero sí se lograron tomar fotos y se identificó. Que recuperar esa parte del
cuerpo, lo que no quiere es investigación. Algo está pasando aquí enfrente de las costas de Yucatán, en la Secretaría de Marina. La verdad. Oye, bueno, antes que nada, pues yo quiero agradecer de veras a Sabdiel Velarde, a Sofía Reyes, a Mario Peña, a Marta Hernández, a Gustavo Montero, que nos hacen favor de ver sus saludos, se los agradecemos. Y de veras, híjoles, es una temporada muy especial, diciembre, el arribazón de turistas va a estar cada vez, la seguridad muy importante, los canadienses ya están disfrutando este noviembre, ya su estancia acá, y también hay queja por allá, y se necesita la Policía Estatal, se necesita el Guardia Nacional, que la Marina hagan su chamba, y la Fiscalía también, Maribel, la Fiscalía no puede, de verdad, en serio, el León no es como lo pintan, eso está pasando, porque oye, creemos que el León, por ser de Chuchulubio, va a ser diferente, y para nada, Juan, tienes razón, Juan. Ya nos sorprende, ¿no? Hoy vamos a ver en día las noticias de que, sobre todo las casas veraniegas, ahorita los canadienses, como bien dice, ya están arribando, muchas casas también de esa zona, del lado de Chicxulub, se empiezan viven ahí la gente, y pues tampoco vemos un plan estratégico, no siento que haya un plan estratégico como tal en materia de seguridad. Ojalá que las autoridades respondan y veamos ese trabajo eficaz, y de verdad exista esa coordinación de la de seguridad, ¿no? Tanto municipal, estatal y federal. Te voy a decir, sí hay cada mes una super reunión de seguridad, que pues en diferentes puntos, para que no haya que los enemigos y a delincuencia los vaya, se reúne a la Armada, policías federales, pues estatales, es una reunioncita de café, donde ven las estrategias para ver cómo está Yucatán y toda la... Sí lo hay, es cada mes, yo no sé si es principio de mes o a final de mes, pero solamente es tomadera de café, porque están hasta los de la Armada de México, pero de ahí no pasan, ¿sí? De ahí no pasan. No hay realmente el pescador. ¿Cómo se va a sentir seguro al ir a un trabajo tan riesgoso que es la pesca? Allá es un trabajo riesgoso, mi respeto para todos los pescadores, que realmente no es un trabajo como en tierra, es estar ahí en el mar, oleaje, marejada, y es un pedacito nada más de como de un metro cuadrado que ahí caminas, y no es tan fácil. Pero ¿quién cuida a los pescadores allá de los asaltos de los piratas? ¿Sí? De los que salen con su esfuerzo, logran tener su lanchita, su motor, su equipo, salen a pescar y los asaltan. Los dejan a la deriva sin motor, les llevan sus equipos. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, después de más de casi 10 años, no han agarrado todavía a los piratas que asaltan a estas personas? ¿Sí? Ni han recuperado lo que se han robado, y frega para esta pobre gente, con sacrificios, logran tener su patrimonio para poder darle sustento a su familia. No hay resultados realmente de eso, de ese tipo de situación de inseguridad en progreso. No lo hay. ¿Sí? Sino que le pregunto a un pescador, oye, ¿cómo está eso? ¿Te recuperaron tu lanchita, tu motor, tu equipo? No. Terrible. No hay una garantía de que nuestros pescadores, que el sector pesquero en progreso, casi el 70% de la población directamente se beneficia. Si le da tos al sector pesquero, a toda la economía, el resto también le da. Realmente el turismo es el 1.5 nada más. Y ahí es donde se está invirtiendo un montón de dinero, cuando deben de reforzar la seguridad de nuestros pescadores que salen al altamar a trabajar en sus lanchas, en sus barcos, ¿sí? Pero no hay, ni por parte de ninguna autoridad, está haciendo su trabajo. Sobre todo la Fiscalía del Estado, la Armada de México, que son los responsables, uno por vigilancia y los otros por cuestión de investigación. Bueno, señores, pues esta es la realidad. Esperemos que realmente progreso, no hay más incidentes, realmente que ya atrapen, como dice Juan, si hay un político está involucrado por allá y quiere desestabilizar, ojalá que de veras el Ministerio Público investigue y ya los robos
acabe. Porque dice Maribel, ¿cuánta gente, de verdad, con qué tu esfuerzo te haces de una lavadora, de una estufa, de una plancha, y de pronto llegan los cacos esos y te dejan completamente, híjoles, simplemente con el dolor de haber perdido algo que te costó tanto, tanto obtener? Maribel, Juan, nos vemos y hasta la próxima. Okay, bueno.